galleta. Este es mi sector de patín. ¿Sabes que toda la gente tiene ganas de que me dé un mamporro un día de estos? ¡Esta! ¡Muy bien! ¿Cómo estamos hoy, peinadito? Fabuloso. Para cambiar. Buenísimo. ¿Viste que hay gente que dice que cuando las mujeres se cortan el pelo es porque... hay algo... Piraron. Cuando las mujeres cambian el pelo es porque... Piraron. Es verdad eso, ¿eh? O sea que estás pirada. Algo pasa, ¿no? Piró. Gerard. No, pero los hombres se cortan el pelo por cortarse, ¿no? No tienen una finalidad. Generalmente por higiene, porque si no teníamos por las rodillas, ¿no? ¿Perdón? Claro. Si tuviéramos el pelo largo. No, generalmente para que les crezca, pues se quedan calvos. ¿Perdón? ¡Gerard! ¿Qué te hace sentadito, Gerard? Estás muy galante hoy, ¿eh? Estoy acá. Estaban hablando del pelo, no sé qué estaban diciendo. Hablando del pelo, hoy me hice un cambio. ¿Cómo están todos en casa? Quiero saber, ¿están contentos? ¿Están bien? Gracias por todos los saludos, porque cuando voy a la mañana a la bici, me tiran tan buena onda, que me encanta, gracias a todos, a los chicos, a los grandes, a todos. ¿Saliste así con la bici? No, no, Dani, después me bañé todo y me acaban de peinar acá, la peinadora Viviana, que es una genia. ¿Viste la de los picapiedras, el bebito, cómo se llama? Pebble. Bueno, ese, ¿no? Hoy gazpacho, hace mucho calor, ya no tenés hambre, te sentís que tenés ganas de comer algo liviano, con sal, porque te baja la presión. Viste que es el típico momento que... A mí me baja la presión, ojo, ¿eh? En cualquier momento. ¿En momento? Antes que nada, quiero mandar un beso enorme a Daniel, César y toda la gente de Jaguar Johnson, que ayer hicimos... a Paula. A Pauli. Hicimos una producción de fotos y nos ayudaron tanto, nos regalaron tantas cosas que les tenemos que devolver de su cocina. Muchas gracias. Bueno, gazpacho, no sé si nos va a entrar todo acá. No, bueno, una tanda, si no se... Vamos haciendo una tanda. Colocamos tomate pelado y desemillado. Sin semilla, va. Sin semilla. Sí. Le ponemos el verdadero gazpacho, cuando surgió el gazpacho, se hacía con un poco del centro de una baguette o pan francés humedecido, para que le dé como consistencia. A vos te estoy hablando. Baguette, el centro de la... Le ponemos cebolla, tu amiga la cebolla. Sí. Yo le voy poniendo más o menos todos los ingredientes que se le ponen. Sí. Le ponemos un poco de shallot o ajo en su defecto, este aquí. Le ponemos unos pepinos. Ahí está, le ponemos unos pepinazos para que también le dé. Vamos a ir presionando. Va a arrancar. Vamos a ir presionando porque... ¿No va a arrancar esto? ¿Va a arrancar? Pará. No, puede sí, ¿eh? Le vamos a poner un poco de vinagre. Un poquito de vinagre. Un poco de líquido siempre en la licuadora. Siempre tuve problemas con la licuadora. No sé por qué. Porque la cargas mucho. Sí, me gusta que se cargue. Sí, ¿no? Sí, me encanta. Le vamos a dar un licuadete, a ver qué pasa. Vamos todavía. El tomate tiene mucha agua, ¿viste? Exactamente. Entonces iba a rasgar. Buenísimo. Perfecto. Ahora le vamos a poner unos pimientos colorados, ¿eh? Uh-huh. Le vamos a agregar unas gotitas de tabasco. Este es para Luigi, porque te veo ahí un poco calmo. Unas gotitas de tabasco. Ahí está, ¿no? Hay que ponerle unas gotitas. Hay que ponerle unas gotitas para que energicen. Ahí está, a ver ahora. A la pipetúa. Todo eso que fuimos diciendo lo vas mezclando. Marian va a continuar con el resto, va a seguir. Puso segunda, mira, puso segunda. Y está, sí, puso segunda. ¿Estallará todo? Sí. Esa, pero agarró, ¿eh? Va queriendo, hay que darle bueno, tiempo. Para rematar esta situación, este momento de energizer, escúchame, Gerard. Sí, mi amor. Le voy a colocar esta sal, a ver. ¿Cómo escúchame, Gerard? Gerard. Señor Gerard, no, escúchame, no. Gerard. Tenemos una relación muy especial. Epa. Gerard, ¿qué le Mirá, coloco? Vamos a ponerle la nueva sal light dos anclas, con hierbas y con especias que tiene un 70% menos de sodio y un 100% más de sabor. Very good. Y porque ya no hay que sacrificar más el sabor para tener una dieta saludable, ¿viste? Hace es calorcito. Impresionante. Hay que cuidarse los... le va a quedar, pero seguro, de 10, hay que cuidarse los rollitos. Usamos la Sal Light dos anclas. Muy bien. Impresionante. Bueno, el último toque que le damos a esta parte del gazpacho. Está a fondo, ¿eh? Se parece un tractor. Parece una motoneta de la que usaba del año 50. Pero anda barra. Anda ruido, pero anda bien. ¿Viste? Todo lo ruidoso es bueno. ¿Viste en la vida? La gente ruidosa y la gente... Ah, ¿sí? Es los que buena. Ronca. Sí. Sí, sí. Que roncan, ¿qué tienen que ver los que roncan? Y eso ya y son no ruidosos. La gente ruidosa, los que roncan. Buah. Así vamos haciendo y terminando el gazpacho y uniendo con toda la cantidad que yo quise hacer. Lo puedes hacer en una procesadora, esto salió de algún lado. Y lo colocamos en una fuente que dé
como frialdad. Si vos lo querés frío, a último momento, lo alineás, lo aligerás, lo pones a punto con un chorro de agua fría. Y este aquí, que en su defecto, para decorar, le vamos a poner aceitunas verdes, así. Le tiramos un poquito picaditas, aceitunas verdes. Ahí, mira lo que es este. Le podés también poner unos cubitos. Unos cubitos, dicen todos, o rolitos. Sí, cubitos. Cubitos. Le vamos a poner... Sí, Coco me dijo que sí. Un huevo duro picado. Mirá qué bueno. O sea que es algo fresco, pero en su defecto pica, es nutritivo. Te estoy guardando acá cosas para darte comer. A la vez es nutritivo. En su defecto. Este aquí, ¿qué? Es muy nutritivo. Ahí ponemos el huevo duro picado. A Silvio le encanta el gazpacho. ¿Le gusta? Sí. No. Sí. Ah, le vamos a hacer probar. ¿Le gusta mucho? Sí, no veía la hora de que empiece el programa para... Ojalá que Maru me invite. Ah, tú tráemelo. Tráemelo. Ahí va. Vení. Ahí va gazpacho. Cuchara, Marian. Toma, Maru. Cuchara, mirá lo que es esto. Vení, bombón. Te va a refrescar la vida. Te va a refrescar la vida, te va a hacer el mejor nochero del universo. No sabes cómo vas a cantar después. No sabes cómo vas a cantar ahora, pero a fondo. Ahí, adentro. Bravo, muy bien. Very good. Le ponemos unos ajíes verdes. Marian va a decir la receta. Vamos con la receta del gazpacho. Vamos. Mira lo que es. Impresionante. Para este gazpacho necesitamos 5 kilos de tomates en trozos, pelados. 2 tazas de cebolla picada. 4 shallot picados. 1 kilo de pepinos pelados. 8 cucharadas de aceite de oliva. 1 taza de vinagre de manzana. Salsa tabasco, sal y pimienta. Y para la decoración, un pimiento verde cortado chiquitito, 2 pimientos colorados, 2 cebollas chiquitas, 2 pepinos en rebanadas finas, 3 huevos picados, un frasco de aceitunas verdes picadas, croutons y media baguette sin corteza. Betty, mira cómo quedó. Muy bien. Impresionante, impresionante. Betty, pica, vamos, una aceituna. Para acompañar este gazpacho, así acompañarlo de toque, vamos a hacer una focaccia de aceituna. Es una focaccia que es deliciosa y en un periquete la haces. No seas vaga, no seas vago, no seas perezoso y haragán. Entonces, muy bien. Colocamos acá en una harina 4-0, bien tamizada, bien. Primero que nada el fermento. Como siempre haces el fermento, la levadura fresca, le ponemos un poco de azúcar, le colocamos agua tibia y este aquí que dejamos que esto ebulla, que esto crezca, que esto llegue a su máxima polenta. Entonces, ahora Gerard, le vamos a colocar a esta harina. Nuevamente, un poquito más de la sal light de dos anclas. Bastante, más o menos por un kilo le vamos a colocar unos 20 gramos. Bárbaro. Dale, entonces decime, ¿esta es con especias? ¿Esta es con especias? Sí. ¿Y qué especias trae? Trae comino, nuez moscada, pimienta de cayena, coriandro, albahaca, laurel, orégano, cúrcuma, jengibre y pimienta blanca. Todo. Es una masa. Infernal. Bueno, ahora vamos a colocar aquí dentro, una vez mezclada la sal en la harina, la levadura que fermentó. Marian tiene el amor, pero está enamorada hasta el caracume. Totalmente. Le ponemos aceite de oliva. Olivia. Le vamos a poner aceitunas negras, así, aceitunas negras que a su vez al amasar van desprendiendo su aceite, ¿viste? Vamos a poner un trapete acá, fíjate. Fíjate, pícate, no te estoy prestando atención hoy. ¿Picaste bien hoy? Bueno. ¿Allá picaste? Bueno, me quedo ahí. No digo más nada. Voy a colocar un poco más de agua tibia. Ahí está. Una vez que esto se va integrando, mirá lo que es la masa, ves que se va a ver que se va a ir tiñendo, se armó el lío, la vamos a colocar. ¿Qué lío se va a armar el domingo con los pan dulce? No te puedo explicar. Epa, no te puedo explicar. ¿Qué tenemos el domingo? El domingo tenemos pan dulce, pero quería decirles que... Pará. Quería decirles que este plato es copado para las fiestas, porque viste que en las fiestas hay mucha variedad de comida. Bueno, un buen gazpacho... Eso. Es buenísimo para hacer una entradita, para ponerse las piletas y para seguir comiendo, seguir con el turrón, seguir con el chocolate, con tutti li quanti. El domingo vamos a hacer un jamón glaseado impresionante. Bien. Luego vamos a hacer un strudel de espárragos. Luego vamos a hacer un pan dulce bien clásico, bien rico. Ahí está. Le damos aire. Ahí está. ¿Qué pasa con los... ¿Están todos dormidos que no me ponen ruidos? No, Lu se portó muy bien hoy. Me trajo el compact de Cristina Aguilera que me mandaron de regalo. Agradezco mucho. Estoy muy contenta. ¿Sí? Más. Ahí está. Suena como tiro.
Estás sin fuerza, Manu. Vamos, vamos. Yo estoy con la fuerza. Vos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te falta la cama y te tirás a dormir. Ahí está. Muy pero bien. Sí, mirá qué buena que queda la masa, toda tenida, la aceituna. Impresionante. Bueno, esta masa la puedes hacer como un pan de aceitunas. O si no, la puedes hacer pan, la cortás en en rebanaditas, sí, y haces tostadas. Y te queda impresionante. Entonces esto ahora se queda tapadito con un foil y va a leudar. Me encantan estas masas. Uy. Está limpio el piso. No la moqué, no sé qué me pasó. Ahora espera que la tiro otra vez porque me preocupé. Ahora sí, ahora sí. No, bueno, no, no va, no va que me la agarre en el aire. Bueno, very good. Esto se va a fermentar. Queda leudando y vamos a ver la receta. Vamos a la receta. Receta, vamos. Vamos. Para esta focaccia de aceitunas necesitamos 1 kilo de harina 4 ceros, 30 gramos de sal, 50 gramos de levadura, 3 cuartos taza de aceite de oliva, 200 gramos de aceitunas y agua tibia cantidad necesaria. Very good, very good. Este aquí que mirá, la cocinás así, tipo en forma de baguette, más gorda o más finita, y luego la pones a tostar, la puedes utilizar como canapé, en ensalada. Es una maravilla, es una maravillosa. Es espectacular, es una delicia. Vamos al corte y ya vamos volvemos. Al corte. Te doy toda la vida, por eso yo te doy mi corazón. Este aquí queremos hacer un fudge pack and buy. Me tienen abandonada con la música, ¿eh? No me ponen nada. Están así medio. Ahí está. A ver, que tengo un paso. A ver, sin delantal, sin delantal. Sin delantal. Solamente tú. Conmigo. Qué paso, ven, conmigo. Qué paso. Creo que Michael. Ay, salamos, Maru. Tenemos el chocolate derretido con la manteca, señora. Este aquí, ¿qué? Colocamos el chocolate. ¿Viste? Es bueno practicar todas las clases de cocina de televisión frente a los azulejos de la cocina. ¿Te ves la sombra? Vos vas diciendo. Ay, señora, tenemos acá el chocolate. Este aquí que tenemos el chocolate derretido con la manteca. Sí. Entonces, a ver, ¿querés probar un poquito que quedó el chocolate? Esta. No, no, porque después la vas a volver a usar, déjala. Este aquí, que luego lo que hacemos es incorporarle los hoibos. Esta es una tarta muy fácil. Es muy para las chicas que llegan y quieren homenajear a sus maridos, amantes o novios. No, es facilísima. Bueno, le vamos a colocar un chorro de esencia de vainilla como para acentuar el sabor del chocolate. O de café, que también lo hace. Harina, 4 ceros, bien tamizadita, sin hacer lío. Sí, le colo- saque la mano. Pero colocamos la pica, le va a hacer. Colocamos el azúcar. Todo se va colocando así de a poco. Y por último, las nueces, que en su defecto sería bueno que utilizaras las pecan pie, que las encontrás en las pecan pie, en las pecan nueces, pecan. Pecan. Que las encontrás en el Tigre, hay un montón. Te agarras la bicicleta, te vas al Tigre en bicicleta, te traes una bolsa de pecan. Yo vivo pecan en Barraca, ¿cómo yo me voy a decir? Yo de Quilmes. Yo de Quilmes en bicicleta, me queda ahí. Te haría bien. Te haría bien. No, vení. Te haría bien. Adina, ¿qué quiso decir? Adina. Vení por autopista, vení por autopista, Luis. Dice que te haría bien ir en bici. Harina 4 ceros, le colocamos azúcar, le colocamos acá un poco de bicarbonato, le vamos a colocar la manteca y con mis mis pequeños dedos, tiquitiquitiquitiquit. La traducción, la traducción. Ahí, pone. Le vamos colocando, así, mirá, fíjate vos, vamos desarmando la manteca. Le voy colocando, again, unas nueces como para acentuar el sabor de estas nueces. O avellanas en su defecto, o almendras en su defecto. Me gusta esa palabra, en su defecto. Bien, este aquí, ¿qué? En su defecto. Maní. Vamos a poner, no, maní no. Maní no pega. ¿Viste? Ya se va del grupete. Entonces, este aquí, que ahora lo que le vamos a incorporar es dos goibos. Dos goibos. Hace mucho que no hago una rompedera. No quiero decir nada. Está, listo. Bueno. ¿Quién te dijo que hace ¿quién mucho? Te dijo ¿quién que te dijo que hace mucho? Primero. Es Gerardo también. Gerardo, todo de tu parte. Eso. No, no. Le colocamos Gerardo vainilla y le colocamos coñac. Este aquí que ahora vamos a dar la receta de esta torta y vamos al horno precalentado, de moderado fuerte por aproximadamente unos 15 a 20 minutos y vamos a ver cómo nos quedó. La comés con un heladito a la pipetúa, quedás como una reina hecha un bombonazo. Vamos a, vamos a ver la receta. Vamos.
Dale. Para este food pecan pie necesitamos, para la masa, 1/4 taza de avellanas tostadas, 3/4 taza de azúcar, 3 tazas y media de harina 4-0, 1 cucharadita de polvo de hornear, 250 gramos de manteca, 2 huevos, licor de avellanas y esencia de vainilla. Para el relleno, 2 huevos grandes, 100 gramos de chocolate semiamargo, 1/2 taza de manteca, 1 taza de azúcar, 3 cucharadas de harina 4-0, 1 cucharada de esencia de vainilla y 1 taza de nueces tostadas. Muy bien. Very good. Muy bien. Entonces, este aquí, pará, Dani, no me aplaudas. Este aquí que ahora colocamos la masa un ratito en el frío, la colocamos en el molde, nos vamos al corte y veremos qué pasó con esta tarta. Muy bien, a ver, vamos a probar el gazpacho. Ahora le toca a Dani. Vamos a abrir, no, abrir la boca. Ahí está. Muy bien. Pica, a ver, pica, pica, pica adentro. Concéntrate, ¿eh? A la 1, a las 2 y a las... La chica del vestuario quiere. Muy bien. Vení, que... Lucho. No, 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 ella. Lucho dijo, a la chica del vestuario le gusta muy bien. También a Mirta. Vamos, vamos al control. 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 Vamos al control, vamos al control. Vamos al control, 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 control. Vamos al control. Y nos fuimos al control. Nos fuimos al control. Y nos vamos al control. ¡Ah! Y nos fuimos. Vamos, ponete pilas que te le voy a dar. No, no, no. No, ponete las pilas. No, dale, comito, comé, comito. La camisa nueva. La camisa nueva. Oh. Llevale un tazón más. Se pasa acá. Yo voy a ver que es una torta. Vamos, vamos, que tengo una torta. Sí. ¿Qué pasa? Dale. Volvés, pica, Maru, pica, 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 lento, pica. Pero pica. Corra, 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 pica. Pica, 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 no. Pica, pica, no, moquito. Pica, pica, disimulo. Y otros. Este aquí, que ahora vamos a ver cómo está la torta. Bueno, vamos a ver cómo está la torta. Marian, listo. Sacamos la torta. Espectacular. La acompañamos con un heladito. ¡Epa! La acompañamos con un heladito de crema. Con las bochas. ¡Impresionante! ¡Extraordinario! Delicioso esto. Preparamos una buena bocha en el plato. Nos vamos. Vamos a cortarla. Vamos ya. Nos vamos. ¿Ya nos vamos? Sí. ¡Oh, vendé el domingo, no! El domingo, vendé. El domingo no te lo puedes perder. Pre-navideño, jamón glaseado, pan dulce, piletas a fondo, diversión, alegría. Piletas, nos vemos el domingo. Gracias por estar ahí. Chao, los quiero un montón. Hasta mañana. Chao. Chao, chao.